Vamos a reproducir remolachas o betabel. Su nombre científico es Beta vulgaris. Lo vamos a hacer sin semillas. ¿Qué les parece si hacemos este experimento y vemos si nos da resultado? Estas son las remolachas que vamos a tratar de reproducir. Vamos a hacer la misma forma con la cual hicimos la zanahoria, que también les voy a dejar en la etiqueta los videos con el proceso completo. Bueno, miren, esta parte de acá abajo es la raíz de la remolacha. Y esta parte de acá arriba, acá van a ver los tallitos, acá es donde se forman las hojas. Las dos partes son comestibles. Toda la remolacha, tanto la raíz como las hojas, tienen propiedades, infinitas propiedades. Por ejemplo, son una fuente muy importante de ácido fólico. Tienen vitamina C, también tienen potasio. Y por ejemplo, ¿saben para qué las consumo yo? Porque yo tengo anemia y tiene muchísimo hierro. También se utiliza para hacer dieta. Es fundamental. ¿Saben por qué? Porque el 80% de esta hortaliza tiene agua, ¿sí? Entonces es muy beneficiosa para las personas que hacen dieta. También tiene vitamina B1, B2, B3, B6 y yodo. Bueno, también yo les quiero explicar que se puede consumir cruda o se puede consumir hervida. Obviamente que si ustedes la consumen de forma cruda, las propiedades van a estar más presentes, ¿sí? Ahora vamos a cortarla para que vean cómo lo vamos a hacer, ¿sí? La vamos a tomar así y vamos a hacer un corte en estas dos remolachas. Miren, esta es la parte de la raíz. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es tomar esta parte, ¿ven? Donde nacen los tallitos. Entonces, ustedes van a hacer así, van a tomar dos deditos, como les digo siempre yo, para que ustedes midan, sería ahí, y hacemos el corte. ¿Vieron qué color tiene la remolacha, no? Van a ver adentro cómo es. Ustedes ya saben, pero esto tiene un pigmento muy fuerte. Miren qué linda está esta remolacha. ¿Ven? Miren cómo me quedó el cuchillo. Bueno, entonces acá tenemos esta parte y esta es la que vamos a colocar ahora en un recipiente, ¿sí? Dejamos esto acá y voy a cortar la otra. Vamos a hacerlo así otra vez, esta partecita. También les quiero comentar que es muy bueno, por ejemplo, para reducir el colesterol y los triglicéridos, ¿sí? Así que es muy importante. Traten de consumir aproximadamente una vez por semana o una vez cada 15 días. Ustedes pueden consumir las remolachas. Y lo que es bueno también es hacer jugo de remolacha. ¿Vieron? Como yo les dije, para las dietas o para que podamos tener todos estos nutrientes. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, buscamos un recipiente y lo colocamos en un recipiente así planito. Yo busqué este porque así pueden poner varias, ¿no? Yo esto lo hago para que ustedes lo puedan ver. Y ahora le vamos a agregar agua, ¿sí? No la vamos a cubrir completamente a las remolachas, ¿sí? Vamos a dejar así más o menos que quede un espacio fuera del agua, ¿sí? No, que no se cubra completamente. Espero que se observe bien, justo utilicé un recipiente que es negro, pero ustedes díganme si se ve. Lo que les quiero decir es que el recipiente con los cortes de la remolacha lo tienen que dejar cerca de una fuente de luz y lo van a dejar aproximadamente una semana. Pero ¿qué va a pasar? El agua, ¿vieron que tiene ese pigmento tan rojizo? Miren, ¿ven? El pigmento que tiene la remolacha. Bueno, lo que va a suceder es que el agua se va a empezar a colorear, ¿sí? Rojizo. Entonces, ustedes lo que hacen es, cada 2 días aproximadamente, le cambian el agua, ¿sí? Y le vuelven a agregar. Y fíjense bien
que no se les evapore todo el agua para que esto pueda brotar rápidamente. Ahora vamos a ver si el resultado fue exitoso. Y después de una semana, miren lo que obtenemos. Miren las hojas, miren cómo crecieron. Acá pueden ver otros brotecitos más ahí abajo. Miren por acá. Con estas hojas ustedes se van a hacer unas ricas ensaladas, unos jugos súper nutritivos y además, ¿qué más vamos a obtener? Lo que vamos a obtener son las flores y de las flores vamos a poder sacar las semillas, que es así, cuando ustedes tomen esas semillas, las dejen secar, cuando se sequen, ya directamente las pueden sembrar y ahí sí van a obtener remolachas o betabel. Quiero que observen bien las hojas, miren estas hojas nuevitas. Para obtener este resultado pasaron aproximadamente 7 días, o sea que es muy rápido de reproducir la remolacha. Les aconsejo cambiar el agua, yo lo hice varias veces, ¿sí? Hoy también la cambié, por eso la ven acá transparente. Pero después de un día, la remolacha empieza a hacer color, ¿sí? Sobre el agua, empieza a colorear el agua. Entonces, lo ideal es que lo vayan cambiando y además para que no se ponga turbia el agua, eso sería lo ideal. Cambiarlo, como les dije, aproximadamente cada 2 días, ¿sí? Si ustedes ven que se ensucia mucho, bueno, lo cambian una vez por día. Pero miren todo lo que vamos a poder sacar de acá. Esto, la verdad, que el experimento es súper exitoso y además es muy rápido. Yo no pensaba que iba a reproducir la remolacha en tan poco tiempo. Pero bueno, yo voy a esperar que estas hojitas sean un poquito más grandes. Y ya se pueden también cosechar directamente. Quiero que vean acá también, miren. Acá se puede ver, yo voy a levantar estas grandes y miren acá. Acá también están creciendo otras, ¿ven? Bueno, para que tenga más vigor estas hojas, miren, estas tienen 7 días, yo las voy a dejar de 2 a 3 días más y ya las podemos trasplantar a maceta, ¿sí? Traten que la maceta sea un poquito alta, que tenga más de 20 centímetros porque las raíces necesitan su lugar, ¿sí? Así que bueno, yo espero que lo puedan hacer y que me dejen en sus comentarios si les gustó esta reproducción de remolacha o betabel. La verdad que a mí me encantó hacer esta reproducción de la remolacha. No la había hecho nunca. Y me gustó que el resultado fue muy rápido, porque solamente en 7 días tuve ese resultado. Pero a los poquitos días yo ya podía empezar a ver las nuevas hojitas. Y la verdad que una satisfacción fenomenal. Así que yo los animo a ustedes a que prueben a sembrar sin semillas con los restos de alimentos que tengan en casa. Si les gustó el video, como siempre les digo, regálennos un me gusta. Ahora me despido hasta el próximo video. Chao amigos.